Hola Manolo, ¿qué tal? Buenas, buenas noches. Ya estamos aquí otra vez, en otra sesión más de este ciclo que hemos querido o hemos llamado, empezamos a llamar Sierra Parque Natural, Filabres te necesita. En esta, como decía, cuarta sesión vamos a hablar un poco de, o lo hemos subtitulado como Hacia un turismo más sostenible. Es una, bueno, una iniciativa que surge también desde la parte del Instituto del IES Alto Almanzora, en Tíjola, y bueno, vamos desarrollando un poquito esta iniciativa de convertir esta Sierra de Filabres en parque natural. Han pasado muchísimas personas ya por aquí, y bueno, continuamos conociendo un poco lo que podemos vivir, lo que podemos conocer dentro de la propia comarca. Y bueno, y Manolo es el que va a estar un poco guiándonos durante esta hora de conexión, y nos va a introducir a todos los invitados, a las invitadas que hay hoy. Y bueno, vamos a ver un poco de qué va hoy la cosa, como decíamos, de un turismo más sostenible. Así que cuéntanos, Manolo, un poco, te doy ahí la palabra durante todo el... Yo me apartaré un poquito. Pues nada, pues buenas noches. Como decía Carlos, efectivamente es nuestra cuarta webinar dedicada a ese proyecto tan ilusionante que iniciaron en la primavera un grupo de alumnos y alumnas de bachillerato, de primero y segundo de bachillerato del Instituto Alto Almanzora de Tíjola, coordinado y dirigido por su profesora de biología, Belén Mesa, ¿no? Entonces tenemos hoy para hablar del tema del turismo sostenible, que es una de las facetas que consideramos que pueden ser de las más atractivas para fomentar primero la declaración de parque natural y después, una vez que sea parque natural, también pues para darle vida y darle, crear actividad económica en todos los pueblos de la comarca, ¿no? Y contamos, pues, como siempre, con Belén Mesas, la profesora de biología que comanda este proyecto, con dos de sus alumnas, María Ángeles Pozo, que es alumna de primero de bachillerato, y Carmen Masegosa, alumna de segundo, por tanto ya con más experiencia, ya el año pasado estuvo también participando en todo este proceso. Y tenemos a Javier Morterero, que es profesor y también hostelero. Él regenta la pensión del Candil, que es un referente, ¿no?, en la Sierra de Filabres, de buen hacer para atraer a ese turismo activo, a ese turismo de naturaleza que hoy le vamos a dedicar este capítulo. Tenemos que disculpar, contábamos con un invitado de excepción también, que era Juan Antonio Muñoz, que es un experto sobre todo en la investigación de la piedra seca, todas las construcciones de piedra seca que abundan en la Sierra de Filabres, pero un problema médico de última hora pues le ha imposibilitado el poder conectarse. No es COVID, que el pobre tiene una intervención de la vista, le han puesto las gotas esas dilatadoras de pupila y está el pobre mareado y dice que es que no puede ni entrar en Sky. Así es que no ha disculpado, no ha dejado un pequeño audio que después escucharemos. Así que sin más dilación, pues vamos a empezar. Belén, lo primero, pues cuéntanos desde la última charla que tuvimos, que fue en junio, pues qué novedades ha habido en el avance del proyecto y ponnos al día de la situación en la que estamos en este momento. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Pues desde julio que tuvimos la última, pues le hemos dado la bienvenida a nuevos alumnos, a los alumnos de primero de bachillerato, que una es María Ángeles, que ahora nos contará cómo están trabajando este curso los alumnos, las novedades que tienen. Y pues bueno, luego también pues nuestro centro se ha volcado totalmente con el proyecto, ya está dentro del plan de centro, es una de las propuestas de mejora. Y somos un grupo de profesores muy implicados que incluso todas las semanas nos reunimos y vamos viendo cómo podemos avanzar. También hace un par de días una asociación ecologista de Suflir pues ido a nosotros, vino ayer a clase y estuvo charlando con los alumnos de segundo de bachillerato. Y bueno, esas son dos de las principales novedades. Y si queréis, pues que María Ángeles os cuente las siguientes, porque si no, que me como su intervención. Pues ánimo, María Ángeles. Cuéntanos sobre todo cómo está el proyecto para este año, de cara a este año. Y tú que eres de la jornada nueva, ¿no?, que comienza, pues
qué ilusión, qué esperanzas tienes de que culmine bien, ¿no? Ahora mismo estamos implicando a los centros educativos, estamos llamando a los colegios e institutos y estamos hablando con los del equipo directivo y a veces con algunos profesores de biología para que nos apoyen en este proyecto y con los contactos que estamos reuniendo estamos creando una base de datos. También estamos haciendo un programa en la radio llamado Parque Natural Sierra de los Filabres, que está en Radio Lula, y hablamos sobre aspectos relacionados con la sierra o relacionados con los 27 municipios que están en ella. Algunas de las secciones del programa son la fauna de los filabres, en la que hablaremos de la especie extinguida, de los mamíferos, las aves, los peces, los anfibios y los reptiles que habitan en ella. También hablaremos de la fauna, ya que es la que más cantidad de árboles aporta al catálogo de árboles singulares de Almería. Y hablaremos también de lugares de interés que tiene la sierra, o explicaremos rutas de senderismo que se pueden hacer o con la bici o andando. También podemos contar algunas leyendas, ya que gracias a muchas culturas que han pasado por la sierra, hay muchas de estas, como la leyenda del rey Moro o la leyenda de la Cueva de la Paloma. También hablaremos de actividades tradicionales, como la ganadería, la agricultura o la actividad minera, que fue muy importante en el pasado del siglo. También explicaremos algunas tradiciones de gastronomía o juegos tradicionales. Otra de las secciones será explicar los beneficios que nos traerá hacer la sierra un parque natural. Y por último también haremos entrevistas a los más mayores que han habitado en la Sierra de los Filabres durante toda su vida o que han trabajado y pues tienen mucha experiencia y nos tienen muchas cosas que contar. Ahora hemos organizado un concurso de poesía en la que se pueden entregar poemas hasta el día 10 de diciembre. Con los poemas que vamos a reunir, con los mejores, hemos pensado hacer un libro y pues lo patrocinaría el Ayuntamiento de Tíjola y la Diputación. También estamos formando parte del plan educativo Aldea y ahora mismo hemos construido una plataforma de ciudadanos y en la que somos unas 200 personas y pues necesitamos más gente, así que la gente que nos esté viendo, que si queréis ayudarnos y queréis apoyarnos, pues podéis contactar con nosotros en nuestro Gmail, que es elpulmondelamazora@gmail.com, o por Instagram, que nos llamamos p.n.sierradelosfilabres. Cuanto más seamos, mejor, porque así tendremos más posibilidades de que nuestros alcaldes lleven este proyecto a la Junta de Andalucía. También hemos escrito a personas famosas de Almería o que tengan relación con la sierra. Y pues nos van a mandar vídeos de apoyo a nuestro proyecto. Y ahora pues hemos hablado con el ciclista olímpico David Valero y nos ha mandado un vídeo que ahora lo veremos. Y él ganó la medalla de bronce en los Juegos de Tokio y pues él siempre ha entrenado en nuestra sierra. Y bueno, tenemos muchas más ideas, pero las iremos contando en otros programas. Perfecto. Una cosilla nada más. El programa de Olula, de Radio Olula, ¿cuándo se puede escuchar, qué día y en qué sintonía para que también quien nos esté presenciando esta webinar pues pueda conectarse y escucharlo en directo?
Se verá en los jueves. Belén. Los jueves, sí, los jueves se emite a las 12:05, 12:07. La sintonía es que ahora no la recuerdo, pero vale. Por internet se escucha en radiolula.es. Perfecto. Perfecto. Pues sí, vamos con ese vídeo de David Valero en el que. Vamos a ver el vídeo, sí. Nos cuenta, nos anima a que la sierra sea declarada parque natural. Muy buenas, soy David Valero, corredor de mountain bike, actual medallista olímpico en Tokio 2020. Y bueno, me gustaría hacer especial mención al parque, al trabajo que están haciendo en la Sierra de los Filabres para que sea parque natural. La verdad que yo creo que es una gran iniciativa para poder conservar este entorno en el que suelo pasar muchos días del año aquí entrenando para arriba y para abajo, disfrutando de este paraíso para el ciclismo. Y bueno, lo único que quiero es eso, que se intentar que se trabaje en ese gran proyecto y bueno, esperemos que esté a su resultado y se haga todo muy bien. Así que chao, chao. Estupendo. Desde aquí también animamos a todos los oyentes, a todas las personas que están conectadas y todas las personas que después lo puedan ver en el canal de YouTube, a que si tienen contacto con alguna persona pues que sea relevante en alguna especialidad, que sea de Almería y tal, y que quiera contribuir, pues que nos mande su grabación de hecha con el móvil y nada, la iremos poniendo en sucesiva webinar y también pues en el repositorio de todos los datos que estamos recogiendo. Vamos a continuar con Carmen Masegosa para que nos cuente un poco lo último que se ha hecho, que sé que ha sido una visita muy interesante a Almería, en la que ha habido posibilidad de reunirse con algunas de las instituciones que más pueden ayudar, ¿no?, para este proyecto culmine bien. Así es que Carmen, tienes la palabra. Buenas noches a todos. Y bueno, el pasado martes, 23 de noviembre, estuvimos presentando nuestro proyecto, Parque Natural Sierra de los Filabres, en la delegación de gobierno de Almería. Fuimos 20 alumnos y alumnas del instituto con nuestra profesora de biología Belén Mesa y de inglés Javier Mortero. Además, nos acompañó otro profe, Manolo Pérez, que es uno de los copropietarios de la Encina de la Peana de Serón. Pues allí nos recibieron Maribel Sánchez Torregrosa, que es la delegada de gobierno andaluz en Almería, a la que hicimos entrega de un regalo, unas plumillas de los templos de Tíjola, ilustradas por nuestro profesor Sebastián, y que a su vez la mandaba también el alcalde de nuestro pueblo. Raquel Espín Crespo, delegada de Desarrollo Sostenible, María Algaba Herrero, responsable de Servicios de Espacios Naturales Protegidos, y José Ángel Iglesias, coordinador de la Delegación de Gobierno. Irían las fotos, ¿no? Siempre se me olvida. Irían las fotos, ¿no? ¿Sí, no? Sí, sí. Vale. Que no, de verdad que no sabía. Sí. Ahora. Perdona. Pues ahí se nos ve reunidos en un salón noble de la delegación que en el siglo XIX era un salón de baile que pertenecía a un casino. Pues allí seis alumnos de segundo bachillerato expusimos nuestro proyecto ante la delegada y José Ángel Iglesias y María Algaba. En tanto Maribel Sánchez como Raquel nos dieron muy buenos consejos y nos apoyaron y nos agradecieron esta bonita iniciativa que ha surgido de nuestro centro. Algunos de los consejos que recibimos por parte de ella fueron pues que cada municipio puede y debe decidir qué parte quiere hacer parque natural y además que una vez que tengamos el apoyo de la mayor parte de todos los pueblos que conforman la sierra, el parque natural será una realidad porque desde la Junta se agilizarán todos los trámites
Por lo tanto, fue una visita bastante positiva, ya que nos dieron un ánimo y apoyaron nuestra iniciativa. Y además ya contamos con todas las autoridades que en un futuro serán las encargadas de aprobar este parque natural, tanto ayuntamiento como la Mancomunidad, la Junta de Andalucía y Delegación de Desarrollo Sostenible y Delegación de Gobierno. También pues nosotros, los seis alumnos de segundo bachillerato, le pedimos a la delegada de gobierno, Maribel Sánchez, que propusiera que una pequeña representación del alumnado que dirigimos este proyecto pudiéramos ir a Fitur, la feria más importante de turismo, ya que sería un gran motor para darle más difusión a nuestro proyecto. Y pues se celebraría a finales de enero de 2022. Además, ese día fuimos invitados al Colegio de Veterinaria de Almería y fuimos recibidos en, podría decirse, el único museo de veterinaria que encontramos aquí en España. Fue una experiencia muy bonita en la que pues, aprendimos muchas cosas y queremos agradecer al Colegio de Veterinaria este bonito gesto con nosotros. Y ahí pues salió una buena imagen. Pues magnífico, ¿no? Es decir, un aprovechamiento de esa visita en la que no solamente estuvieron los representantes políticos, sino también los técnicos, que al final, tanto María Algaba como José Ángel Iglesias, son las personas que le pueden dar forma, ¿no?, al proyecto. Una cosa muy importante que ha dicho Carmen es que de los consejos que se plantearon allí, pues una de ellas era el que hubiera consenso, ¿no? El que, para evitar que hubiese fricciones, que todo fuese sobre ruedas, pues que tanto los ayuntamientos, el mayor número de ayuntamientos, pero también los propietarios particulares de los terrenos que quieran integrarse dentro del parque, como la empresa del entorno, pues formen un equipo, ¿no?, y vayan al unísono, ¿no? Pues muchas gracias, Carmen. Me toca a mí suplir un poco la ausencia de Juan Antonio. Mi vinculación con la sierra ya la he contado en otras veces. De niño me crié allí en un cortijo, en la zona de Serón, en el Serval. Y bueno, pues tengo un gran afecto sentimental, pero también ambiental, pues con todo lo que representa la sierra, ¿no? Y voy a comentar brevemente algunos de los valores que, aunque lo estamos repitiendo a lo largo de todas estas sesiones, pues no está mal el recordarlo, que con una pequeña presentación, pues hemos llamado Filabre un mundo por descubrir, porque la sierra de Filabre es muy desconocida, a pesar de que hay casi 27 municipios, es decir, casi la tercera parte de los municipios de la provincia dan a una cara u otra de la sierra o están incrustadas en plena sierra, pues muy desconocida, ¿no? Quizás cuando solemos ir más es cuando nieva, como Sierra Nevada los pilla más lejos, pues va a ver la nieve, ¿no?, a calar alto. Entonces, bueno, pues el clima, es decir, una de las características que hacen que haya esa variedad de especies, de fauna y de flora, es que estamos en altitud entre 1.500 y 2.000 metros de altura, al lado de una zona que es la más desértica de toda Europa, que es el desierto de Tabernas-Sorbas, ¿no? Entonces, ese contraste genera el que haya especies de transición, tanto en un sitio como en otro. ¿Seguimos? La gran aporte que hace la Sierra de Filabre a la provincia de Almería es que es el gran pantano de Almería. Tiene unos diques, es un pantano subterráneo y es gracias a los calares. Los calares son sobre todo las cumbres de la sierra, en las que por la geología de los materiales, el agua de nieve, bueno, la nieve, aparte de derretirse y correr como pasa formando pequeños riachuelos, gran parte de ella se filtra hasta que llega a determinadas capas donde ya hay zonas impermeables y brota en forma de fuentes, ¿no? Toda esa agua es la que le da vida pues, a todo el campo de Níjar, a toda la zona de Vera y bueno, toda la zona de Jergal hasta Fiñana, ¿no?, que también se alimenta de Sierra Nevada. Entonces, bueno, es importantísimo. La orografía
contrasta la alta montaña con valles, unas veces son valles intrincados, otras veces son valles que han permitido el uso agrícola, que han sido la causa de que allí se asentara la población, pues prácticamente desde el Neolítico, seguimos. Y, bueno, pues ha dado lugar a que la parte de vegetación más representativa pues se encuentre en las laderas de montaña que no se han cultivado, las laderas de montaña que se mantienen vírgenes. El bosque mediterráneo con matorral de todo tipo, encinas, grandes ejemplares de encinas, que era la cubierta vegetal que cubría toda esta sierra. Seguimos. Y bueno, cuando se aprecia fundamentalmente pues en primavera y en otoño, que muchas de estas plantas, que muchas veces son plantas espinosas, plantas que están sometidas pues a un cambio de temperatura muy grande, en invierno bajo cero, en verano rondando los 30-35 grados o más, y sometidas también a fuertes vientos, pues hace que sean unas plantas muy resistentes, que cuando tienen las condiciones, se dan las condiciones óptimas, florecen y, bueno, pues crean este abanico, este marco de colores impresionante, ¿no? Continuamos. Parte de la vegetación que hoy vemos en la sierra corresponde a una forestación que se hizo como consecuencia del abandono de las tierras cuando se cerraron la minería de Serón y de Bacares a finales de los 70, de los 60, el año 68, 69, 70, y bueno, gran parte de ese terreno, que eran pues zonas de cultivo, de cereal y tal, se forestaron con distintas variedades de pino, que son los que ahora vemos, que constituyen una masa forestal importante, que hacen un freno al desierto, y que bueno, aunque hoy día a lo mejor se hubiese hecho otro tipo de forestación, pues la verdad es que constituyen, después de la Sierra de Cazorla Segura, quizás la mancha verde más importante de Andalucía, ¿no? Continuamos. Y frente a ello pues tenemos el bosque original, ¿no?, formado sobre todo por grandes ejemplares de encinas, carrasca, que es como se la llama allí en la sierra. Desgraciadamente, gran parte de ese bosque mediterráneo desapareció, primero como consecuencia del uso agrícola y ganadero de gran parte de los terrenos que se roturaban, se labraban para sembrarlos, pero sobre todo a raíz de la minería, ¿no? La minería necesitaba pues para las traviesas de las vías, para apuntalar las galerías y tal, pues mucha madera. Y luego ya, bueno, en la posguerra, pues también el hambre, la miseria, pues hizo que también mucha gente utilizara parte de esas encinas pues para hacer carbón, para buscarse, para subsistir, ¿no? Entonces, eso le dio un gran... hizo que desapareciera gran parte de esa masa forestal, aunque aún nos quedan, pasamos, ejemplares pues como la encina de la Peana, ¿no? Ya sabéis que está declarada monumento natural desde el año 2019, que ahora está sufriendo una pequeña, bueno, una pequeña, tiene una herida grave, que es una grieta que secciona su tronco, y que, bueno, pues estamos intentando desde distintos instituciones, desde particulares, desde los propietarios, pues hacerle el tratamiento que permita que se conserve esa estructura y que ese ejemplar pues siga viviendo. Se le atribuyen más de 1.200 años, así que ya tiene mucho vivido, pero yo creo que todavía puede seguir viviendo si somos capaces de atenderlo debidamente. ¿Seguimos? Como decía, una de las características de los espacios más atractivos, cuando hablaba María Ángeles de la posibilidad de hacer itinerarios, los angostos o las cerrás, que es como se le llama, ¿no?, esos barrancos profundos con un desnivel grande porque suele correr el agua del deshielo, de la nieve, pues crean pues una gama de colores, de paisajes preciosísimos, sobre todo en otoño. Continuamos. Hay una gran biodiversidad relacionada con el agua. Hay algunos endemismos, por ejemplo, el sapo partero que tenemos ahí, algunas plantas únicas, una mariposa que es excepcional. Bueno, todo esto son elementos que, como decían las alumnas del Instituto de Tíjola, pues se están inventariando para formar todo el cuerpo del argumentario para la defensa de parque natural. Es decir, ya nada más que porque estas especies sean endémicas y estén en peligro de extinción, pues requiere el que tenga una protección especial. Continuamos. Pero junto a la fauna, a la flora, seguimos.
tenemos también una gran variedad de elementos etnográficos, ¿no? Para empezar, como es una sierra que ha estado poblada desde antiquísimo, pues hay vías pecuarias, hay caminos mineros, caminos que utilizaban los arrieros para trasladar la pizarra o los bloques de hielo de los neveros para los frigoríficos de entonces, ¿no? Es decir, hay un trasiego de personas, de gente de las zonas bajas hacia las zonas de montaña que todavía perviven. Pasamos. Y junto a ellos, pues tenemos una variedad de hábitats que fundamentalmente son cortijos, aldeas. Esta sierra estuvo muy poblada porque tenía agua y luego complementaba la actividad agrícola y ganadera con la actividad minera, ¿no? Por eso digo que cuando se cerraron las minas, pues se despobló prácticamente, la gente se fue a la emigración, a España o a Europa, y bueno, pues quedó despoblada y todavía no se ha recuperado, ¿no? Gran parte de los pueblos perdieron la mitad de su población, pero sobre todo todas estas aldeas y todos estos cortijos prácticamente están abandonados, salvo algunos que gente que se ha ido jubilando, que lo está recuperando, y tienen un valor etnográfico tremendo. Continuamos. La base de este tipo de construcciones, aquí me hubiera gustado que Juan Antonio Muñoz lo explicase, pero en otro programa seguro que lo hace, es la piedra, la combinación de la piedra y la madera. La piedra es la piedra de pizarra, la piedra seca utilizada para construir las paredes de los edificios y la pizarra, los aleros de pizarra para las cubiertas, ¿no? Con sus maderos, con sus vigas que le hacían el sustento. ¿Seguimos? Pero no solamente son las construcciones de las viviendas, sino pues todos los balates, los caminos, los corrales, bueno, la era, es decir, todos esos elementos hechos a base de piedra seca que corresponden a un modelo de vida que era casi autosuficiente. Prácticamente en estos cortijos, en estas aldeas, las personas que vivían, pues salvo alguna cosa que bajaban al mercado de tíjola, ¿no? A comprar semanalmente o a intercambiar, porque a veces se hacía hasta trueque, la mayor parte de los alimentos, de los materiales, los proveía la propia tierra, ¿no? Con un sistema de rotación de los cultivos, con un apoyo de ganadería y animales estabulados. Bueno, pues prácticamente cada aldea, cada cortijo, pues producía lo que necesitaba para las familias que vivían allí, de una manera humilde, pero suficiente, ¿no? Continuamos. Bueno, ¿y qué es lo que nos queda de...? Pues nos quedan restos de estos cortijos de su pasado esplendor. A veces, por muy deteriorados que estén, demuestran pues eso, cómo la vida era sencilla, pero estaba adaptada a las condiciones. Estas viviendas, con unos muros gruesos, con unas ventanas pequeñas, con una orientación pensada especialmente para aprovechar las horas de sol, pues permitían estar relativamente cómodos dentro, ¿no? Un mobiliario muy austero, pero con una buena chimenea, un buen caramanchón y con posibilidades de poder vivir dignamente. Pero es que además la Sierra de Filabre, aparte de todo su patrimonio de construcciones, de patrimonio natural, tiene un interesante patrimonio cultural. Hay una serie de fiestas de moros y cristianos antiquísimas, hay actividades relacionadas con la recogida de setas, con la recogida de frutos del bosque, con plantas aromáticas y medicinales, etcétera. Por hablando un poco de eso, del patrimonio cultural que tiene, ahora que estábamos hablando de 18 municipios, ¿no? Alrededor de Sierra Filabre, y que cada uno tiene su cosa, ¿no? Su fiesta, su decías también de el recogida de setas, hay una diferenciación también enorme, ¿no? En cada pueblo, en cada municipio de alrededor de la sierra, ¿no? Es muy, muy chulo. Efectivamente. Los pueblos eran las aldeas, incluso y los pueblos, muchos de ellos, es decir, todos los que estaban en un valle, pues tenían interrelación entre ellos, pero luego después al otro lado de la sierra, pues muchas veces la comunicación era, pues eso, los arrieros, los buhoneros que llegaban, pasaban trayendo cosas exóticas, ¿no? De un sitio a otro de la sierra.
Es decir, que había un contacto, era una sociedad un poco cerrada, en el sentido de que un poco relacionada un poco con el exterior, y eso ha permitido que determinadas costumbres pervivan, ¿no? Por lo que decía Carlos, por ejemplo, hay textos interesantísimos de las relaciones de moros y cristianos, que en cada pueblo lo hacen de una manera, pero algunos textos pueden tener más de 300 años y son cosas muy, muy interesantes, ¿no? Y luego, lo que decía esto es decir, hay un calendario. Depende de lo que te guste. La gente que le gusta la caza, pues hay un momento de la gente que le gusta la berrea, la llamada de los ciervos, ¿no? De los machos para aparearse con la hembra, a la gente que le gusta la seta, a la gente que le gusta la ornitología. Es decir, hay momentos a lo largo del año indicados para cada una de esas actividades. De eso seguramente nos va a hablar luego largo y tendido Javier, ¿no? Sí. Yo solamente mucho turismo, a lo largo del año, no solamente en verano, sí que genera muchísimo, muchísimo turismo, pues eso, alrededor de toda esa sierra. Y no solamente turismo de tradición o de naturaleza, que sí, que hay además muchos senderos, ¿no? Muchísimos senderos donde todos los fines de semana los almerienses salen a pasear, sino que además hay festividades y festivales de algún tipo, pues de alguna manera más modernos, más contemporáneos, ¿no? Que también estamos los tenemos en conocimiento, ¿no? Perfecto, pues yo solamente eso, es decir, el gato, bueno, esta es una imagen típica, ¿no? Es decir, los animales domésticos, ¿no? Es decir, además, los gatos que son tan entrañables, que son tan esquivos a veces, pero también cuando les apetece el contacto con los humanos, pues tan que se dejan acariciar y tal, pero que van un poco a su bola y cómo ellos encuentran siempre el sitio de solecico ahí para el invierno donde poder disfrutar. Y con esta imagen, pues le vamos a pasar la palabra a Javier, porque él seguro que tiene un montón de ideas y de proyectos, unos que está realizando ya, que son realidad, y otros que seguramente verán la luz en poco tiempo. Así que, Javier, cuéntanos desde la Posada del Candil qué actividades son las que promocionáis y cómo ves sobre todo las posibilidades de que entraña la sierra, ahora mismo tal y como está, pero más si fuese declarada Parque Natural. Hola, buenas noches. Encantado de estar aquí compartiendo este momento. Pues verás, tengo aquí como tres ideas importantes. Una idea es por qué finalmente yo soy profe y soy funcionario y por qué nos decidimos a iniciar un emprendimiento, una idea de empresa en esta sierra. Fue curioso porque estuvimos mirando en toda Andalucía sitios que tuviesen valores naturales importantes donde poder ubicar el proyecto y una inversión, que fue una inversión muy, muy importante. Y al final nos decantamos, después de haber dado durante 3 años vueltas por todas las zonas de parques de Andalucía, desde Cazorla, Picos de Aroche en Huelva, Sierra Nevada, irnos a las zonas de los Alcornocales en Málaga, y nos pareció que esta sierra era un auténtico lujo, ¿no? Era un terreno muy desconocido, pero que tenía una gran cantidad de valores y una gran cantidad de posibilidades. Y fue lo que nos decidió finalmente a Pepa y a mí, a los amigos que nos acompañan en el proyecto, a decidirnos por la sierra. Lo que ha estado contando ahora mismo Manolo, ¿no? Nos quedamos ojipláticos, es decir, con la boca abierta, decimos, pero ¿cómo es posible que este sitio, que no es parque natural, tenga esta cantidad de valores etnográficos, naturales? Y así fue como decidimos hacer nuestra apuesta, nuestra inversión, y construir Posada del Candil. Y eso es un poco lo que nos ha llevado desde el año 2000, que empezamos con el proyecto, hasta ahora, que estamos ya después de 21 años en él. Y ahora mismo el presente es que nosotros iniciamos nuestro proyecto como desarrollo rural sostenible. Y ahora es verdad que cada vez más, desde todas las instancias, se empieza a hablar de sostenibilidad en todos los sitios, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, pero ahora la Unión Europea es igual. Es decir, ahora mismo cualquier tipo de apoyo a una empresa va a pasar porque la empresa sea verde. Es decir, si no demuestra fehacientemente que es verde, que es sostenible, lo va a tener crudito. Quiero decir, eso es así. Ahora mismo, de hecho, hay una cantidad importante, ¿no?, de ayudas para toda aquella gente que quiera emprender
desde la sostenibilidad. Entonces aquí un poco nosotros decimos, bueno, pues estamos súper bien situados porque llevamos hablando de sostenibilidad y haciendo turismo sostenible desde el año 2008, que fue cuando se inicia Posadas del Candil. Y ahora es verdad que el tema de parque natural nos parece que es básico, porque tú puedes decir, esta sierra es una maravilla, lo que nos pasó a nosotros, pero hay una marca que es parque natural, que todo el mundo, en cualquier parte del mundo, va a entender que si antes de lo que sea pone parque natural, seguro que hay algo interesante que ver. Mientras que si tú le dices a alguien, la Sierra de los Filabres, o la Cala Norte, o el Valle de la Almanzora, pues todo el mundo, pues sí, pues muy bien. Tú, para más referencia, le dices Almería y dirás, uff, un desierto, un secarral, unos plásticos, películas del oeste y la playa. Pero nadie imagina realmente lo que es Sierra de Filabre, hasta que realmente llega ahí. Lo digo por muchísimas personas que han pasado por Posada del Candil. Estamos hablando de cerca de 6.000 personas ya las que han ido pasando, de todas nacionalidades, y se quedan pasmados. Es decir, ¿en Almería? Digo, pues lo estás viendo, filo, te lo estoy contando, esto es Almería. Así que bueno, es verdad que desde esa óptica ahora mismo se nos abre un campo inmenso a la gente que quiera realmente emprender o que quiera quedarse a vivir en su tierra, hay un campo inmenso para poder iniciar emprendimientos relacionados con lo que es la sostenibilidad y el turismo sostenible, por supuesto, ¿no? Y, en fin, en turismo ya sabéis que en España el turismo es un motor de la economía, sí o sí, y el turismo que nosotros proponemos es este que dice deja que la gallina siga poniendo huevos de oro. No se te olvide eso, ¿vale? La gallina debe de seguir poniendo huevos de oro. Entonces, eso consiste en que en los propios pueblos, en las propias localidades, en lugar de que se vacíen, porque desgraciadamente lo de la España vaciada nosotros lo vivimos en nuestra carne, como profe del instituto veo bajar la ratio año tras año, ahora voy a cumplir 61 años, empecé aquí en Sierra de Filabre, en el Alto Almanzora, en el año 2000, y empezamos en 500 alumnos, ya estamos a 350 y tantos y bajando. ¿Qué es necesario? Es necesario que la gente se quede en la tierra, y para que se quede tiene que haber trabajo. Y para que el trabajo tenga un cierto futuro tiene que ser un trabajo sostenible, un trabajo que esté basado en que se pueda vivir con lo que la naturaleza nos da. Y aquí es verdad que nosotros llevamos trabajando con todo el tema de alojamiento sostenible, alojamiento ecológico, pero también con lo que son actividades vinculadas a la inmersión en la naturaleza. Pues lo que comentaba antes Manolo, pues hay estas actividades que están relacionadas con las estaciones, como es la berrea del ciervo, que hacemos finales de verano, principios de otoño, la búsqueda de setas, las jornadas micológicas, que se hacen a mediados de noviembre, y después otras que están relacionadas con lo que es con la interpretación de la naturaleza. Tenemos una serie de senderos, como son árboles milenarios, en los que están incluidos, por supuesto, las encinas milenarias de la sierra, pero también una serie de pinos salgareños absolutamente increíbles, que cuando yo llevo a la gente a verlo, dice, pero esto, digo, esto es lo que queda de los grandes bosques, ¿no? De los grandes bosques. Y luego tenemos otras rutas relacionadas con lo que es la sorpresa del bosque en Almería, que se llama Bosque del Desierto, en la que explicamos cómo se convierte una zona que fue, en la fotografía de los años 60, está esta sierra completamente deforestada, se convierte en una de las mayores masas forestales de Andalucía. Y también tenemos pues, más actividades relacionadas siempre con lo que es la inmersión en la naturaleza. Yo cuando mucha gente viene y dice, pero esto es una maravilla, digo, mira, yo finalmente lo que hago es que pongo un campamento base. Esto es como el que va de expedición a cualquier sitio, pues yo pongo un campamento base para que la gente esté confortable, como yo digo, no se asuste, que vea que está cómoda, que está bien, pero justo detrás de la puerta está ese paisaje absolutamente sorprendente, esa sierra que a mí me enamoró, que me hizo coger y buscar recursos económicos y humanos para poder hacer Posada del Candil. Y ahí estamos, ahí seguimos trabajando con un montón de ilusión y con muchas ganas de que la cosa para mucha más gente sea viable y le permita poder vivir aquí, ¿no? Esa es un poco la idea.
si queréis hacerme algún tipo de pregunta o algo. Perfecto, Javier, pues muy bien. Es decir, yo quería aprovechar para preguntarte cómo se ha vivido todo el periodo este de parón que ha supuesto la pandemia, y cómo incluso gente que no tenía una especial predisposición por lo rural, por el monte y tal, ha descubierto, ¿no?, que el sitio donde más seguro se estaba era en el campo, ¿no? Incluso alguna gente pues se ha ido, ¿no?, de las ciudades al campo en estos meses, sobre todo los meses más crudos, ¿no?, cuando había todas estas restricciones, y también un poco cómo veis si se está empezando a repuntar, ¿no?, otra vez la actividad tradicional, de los usuarios tradicionales que ya tenían experiencia en participar en este tipo de turismo sostenible, y también un poco si veis que va a más, que va a incrementarse, ¿no? Yo creo que lo que decía, no sé si era María Ángeles o Carmen, ¿no?, del Carmen, creo que fue, de poder tener un huequecillo, ¿no?, en la Feria del Turismo en Fitur, en la que poder contar pues que Almería no solamente es playa, cine y desierto, ¿no?, sino que tiene un monte espectacular como es nuestra Sierra de Filabre. Pues verás, ahora mismo se están abriendo campos que hasta hace relativamente poco eran como no relacionados con el mundo rural, y ahora está el campo digital. Quiero decir, ahora existe un montón de trabajadores que son nómadas digitales, gente que coge lo que le hace falta, una buena conexión wifi y banda ancha suficiente para poder trabajar desde casa. Y de hecho tengo muchos viajeros que paran en la posada que son nómadas digitales. Ellos vienen con su trabajo a cuestas, se quedan allí una semana y claro, dice Javier, es que en 2 horas me cunde lo que antes me cundía 4. Pero además tengo la tranquilidad de poder salir, pasearme, estar con mi chiquillo o estar con mi compañera, y la verdad que eso es un campo que cada vez se va abriendo más. Es verdad que el tema de la banda ancha es importante en las zonas rurales, que se está haciendo mucho. Aquí ya, por ejemplo, en Serón, ya tenemos nuestra fibra óptica instalada y cada vez va más. Por tanto, eso vamos bien encaminado. Y después, de cara a lo que decíamos de Fitur, es verdad que mucha gente se está dando cuenta de algo que es bastante evidente, y es que lo verde cada vez en los países desarrollados es más escaso. Quiero decir, sí, podemos naturalizar una zona, poner un jardín, un parque, pero es que la naturaleza en Filabre es brutal. Quiero decir, eso mirar a lo lejos, ¿no?, ese ver ese horizonte, ¿no?, esa altura en la sierra, esa cantidad de angostos, de cerrás, como tú decías, esas masas de bosque que muchas han sido reforestadas y otras se están naturalizando. Bueno, eso es que te cambia la vida. Eso es otra cosa. La gente cuando llega ahí se da cuenta de que es otra cosa. Y cada vez más gente se está dando cuenta de que el mundo de verdad es este. El mundo rural es el mundo de verdad. El otro mundo es un poco un mundo muy artificial, muy así, que puede ser más confortable a rato, pero cuando la cosa se pone cruda, aquí se mantiene uno bastante más seguro, ¿no? Es verdad que no han dado fuerte, claro, porque cuando llegó el tema de la pandemia, pues hubo que cerrar. Pero en fin, como estamos acostumbrados aquí en la zona de Almería a aguantar y después a salir otra vez, somos como las plantas del desierto, ¿sabes? Nos caen 4 gotitas de agua y otra vez estamos arriba, y ahora mismo pues es verdad que está repuntando y las expectativas son muy, muy buenas. Y para toda la gente que tenga idea de eso, de un emprendimiento, aunque no sea necesariamente turístico, sino, por ejemplo, hablo, pues mira, yo tengo 4 caballos y me encanta el tema de los caballos, oye, pues hay mucha gente que le encantaría pasear a caballos por la cantidad de caminos, de pistas, de senderos que tiene Filabre, le encantaría. Como yo digo, esto es un largo recorrido, esto no es llegar y topar, es decir, ahora yo pongo aquí mi negocio, pum, y en 2 años estoy facturando. Bueno, cuando hice 1 o 2 años, échale mínimo, si lo haces súper bien, 5 años, ¿no? Por eso nosotros también estamos pensando ahora mismo de Posada del Candil en posicionarnos como asesores, es decir, oye, que hemos pasado de todo, nos hemos equivocado un montón de veces, no han dado fuerte, flojo, irregular también han dado, pero hemos aprendido.
Entonces, ofrecemos nuestra experiencia a la gente que tenga cualquier idea. Oye, pues a mí me gustaría ir al campo y hacer. Y bueno, pues nosotros, que cuente con nosotros, que lo que podamos decirte, te vamos a decir. Y te vamos a animar a que lo hagas, porque vivir en el campo, yo desde la ventana de mi casa aquí en Serón, veo por la noche esa cantidad de estrellas, que no hemos hablado del turismo astronómico, que es otro de los grandes impulsores de esta sierra. Ya sabéis que está aquí Cala al Alto, y el turismo astronómico está pegando muy, muy fuerte, muy fuerte. Gente que se queda una semana, 15 días, desde cualquier parte, sobre todo son europeos, noreuropeos, y gente de América del Norte, los que vienen a esta zona para observar las estrellas. Y eso, bueno, pues es otro puntal, otra de las, digamos, de los vectores de negocio que hay aquí, ¿no? Y mucho más, mucho más, porque desde las plantas aromáticas, desde lo que son productos de agropecuario sostenible, ecológico, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate, hay un catálogo inmenso de opciones, de posibilidades de quedarse aquí, de vivir en tu tierra, pero es verdad que hace falta el que se declare como Parque Natural la Sierra, porque nos va a dar un posicionamiento genial, ¿sabes? Estupendo para tener un buen respaldo. Que no soy yo que digo, oye, que yo como soy de aquí, que yo no soy de aquí. Esta tierra es maravillosa, bueno, sí, porque tú lo digas, porque vale, yo no lo digo, pero lo dice Parque Natural, ¿sabes? Eso sí lo dice. Y es por ahí un poco donde tenemos que apuntar y apuntalar esta idea, este proyecto que lleva Belén y los alumnos de Elías Alto Manzora. Y como curiosidad un poco, y cambiando, bueno, de tema ahora volvemos, pero ¿dónde estáis cada una de las personas que estáis ahora mismo en el streaming, aquí en este directo? Porque alguien me ha preguntado, oye, ¿por qué no lo hacéis en vivo, no? Que ya se puede hacer, ¿no? Las restricciones ya están, pero le he dicho, hombre, que cada persona está en una punta de Almería. ¿Dónde estáis cada uno, Belén? Pues... Yo estoy en Baza, yo soy de Baza. Ah, en Baza. Dime, sí. Javier, iba a decir tú. Sí, yo estoy en Serón, estoy en el barrio alto de Serón, en la calle Bacares. Estoy aquí en la parte, prácticamente ya a la afuera del pueblo, muy cerquita de donde está la posada del Candy. ¿Y Carmen, tú? Yo vivo en Tíjola y ahora mismo también me encuentro en Tíjola. ¿Y María Ángeles? Yo también en Tíjola. Bueno, pues yo normalmente estoy en Almería, pero me ha pillado en Málaga hoy, porque estoy en una reunión también, estoy aquí invitado en casa de unos amigos de donde estoy conectado. Me quedo con dos cosas de lo que acabas de decir, Javier. Uno, el ofrecimiento, que me parece magnífico, es decir, muy loable, ¿no? El que vosotros, que con mucho esfuerzo habéis conseguido levantar una empresa, el que ofrezcáis a gente que empieza, pues eso, la ayuda, la colaboración, el asesoramiento, importantísimo. Y la otra, el tema de la marca, es decir, como tú decías, la marca Parque Natural en sí ya es un atractivo turístico, pero también un atractivo comercial, ¿no? Para los productores de productos cárnicos, de productos de envasados, de conserva, etcétera, que cada uno tiene que hacer un poco, librar su batalla, ¿no? Para posicionarse, y en cambio una denominación de origen, una marca y tal, pues posiciona a todos y fortalece a todos, ¿no? Entonces, gracias por el ofrecimiento y gracias por tus palabras, que yo creo que son muy alentadoras. Y como estamos ya muy justos de tiempo, vamos a poner un pequeño audio que Juan Antonio Muñoz, que es nuestro gran ausente, nos ha dejado, nos ha mandado, pues con algunas propuestas de cara a cómo fortalecer el grupo, ¿no? Todo lo que nos, el camino que nos queda por recorrer. Y luego, pues, si queréis, Belén, haces tú una despedida, y yo quería dedicar también un minutillo al final para comentar, pues, qué estamos haciendo con la Encina de la Peana. Sí. Así es que... Yo decirle también a la gente que nos está viendo que si tiene alguna pregunta, porque han estado ahí hablando un rato ahí, poniendo locura ahí, pero no nadie ha preguntado nada, pero hay que quedar, si tenéis algo interesante o cualquier cosa que decir, ahí está abierto el chat también, y dicho eso, os pongo el audio, ¿vale? A ver si se oye muy fuerte. Bueno, no se escucha ahora, muy bien. Todas las cosas del directo. Ajá, vale.
Hola Manolo, como paso previo, acordar cuáles son los municipios de Filabres, creo que eso es fácil. En segundo lugar, conformar un grupo donde estén o estemos representados pues el concejal de cultura y al menos un erudito de cada uno de los municipios. Crear un compendio bibliográfico en cualquier página que se abra y donde todos aportemos, evidentemente, para hacer un fondo pues documental, bueno, virtual, pero bueno. Buscar una sede en Filabre, puede ser Taal, perfectamente, el castillo de Taal, Trini, creo que estaría de acuerdo, o incluso Alcudia, Juan Blas también estaría de acuerdo, entiendo, más o menos céntrico, para que al menos una vez al año podamos reunirnos, una sede física. Y en esa sede podríamos guardar pues libros o cualquier otro tipo de material. Y finalmente se me ocurre que como elemento identitario, pues contar con las construcciones de piedra. Ahí sí es verdad que no nos gana nadie. Bueno, por completar lo que nos decía Juan Antonio, no renunciamos a que en la próxima sesión esté el presente, porque aparte de que es un verdadero especialista, él es también de uno de los pueblos cercanos de Lubrín, que está también al pie de la sierra de Filabre, y es un gran conocedor. Se han trabajado, ha investigado todo el tema de la piedra seca, que tengo que recordaros que se fue declarado Patrimonio de la Humanidad. No solamente la piedra seca nuestra, sino de todo el Mediterráneo, todo el arco mediterráneo, que tiene las mismas características: Grecia, Italia, España, Turquía también. Y bueno, pues es un elemento, como él dice, identitario, ¿no? Es decir, pocos sitios habrá en España, quizás la urbe o el Pirineo, Navarro y tal, en los que haya tanta concentración en tan poco espacio de construcciones caseras hechas por la gente, con sus medios escasos, con sus conocimientos, que es a base de ensayo-error, y que bueno, que siguen ahí perdurando después de cientos de años, o sea que tiene un valor tremendo, ¿no? Y antes de terminar, bueno, deciros que, como sabéis, el tema que hoy comentaba antes de la encina, lo hemos comentado ya varias veces, pues que está en una fase en la que necesita cuidado, ya mayor. Y como las personas mayores necesitan cuidado, yo lo comparo siempre con una persona, ¿no? Que se cae, una persona mayor, que se rompe la cadera y que luego después se cae y por otro sitio y la rodilla, y en fin, y tiene como varios achaques, ¿no? Bueno, pues en el caso de la encina es básicamente la grieta esta de la que hemos hablado. Ahora mismo tiene unos puntales que son provisionales, que se pusieron en su momento pues para evitar que la grieta fuera mayor y que volcara el árbol, pero nos han dicho los botánicos con los que hemos mantenido contacto pues que lo que está hecho está bien, pero en fin, es provisional y que hay que hacer una cosa definitiva. Y bueno, pues el problema es que estamos intentando recaudar fondos, pues se crea una asociación en la que estamos los propietarios, el ayuntamiento de Serón, empresas de la zona, ciudadanos de la comarca, y estamos pues llamando a todas las puertas pues para recaudar los fondos necesarios para poder hacer la intervención definitiva. Y en ese, dentro de las actividades que se están organizando, pues una de ellas ha sido una gala musical que se va a hacer el día 15 de diciembre. Ahí tenéis el cartel, se llama Artistas de Almería por la Peana, en la que de forma desinteresada pues un grupo de 14 artistas de la danza, de la música, cantautores, grupos de folk, etcétera, van a mostrar parte de su arte pues para recaudar fondos. Así que pues estáis invitados a asistir, a participar. Hay una fila cero incluso para quien no pueda ir, pues que pueda contribuir con su entrada. Son entradas precios, en fin, se ha intentado que sean también precio asequible, ¿no? Y bueno, pues todo ese dinero irá destinado a la intervención en la peana. Y ya para terminar, pues que Belén nos despida diciendo cuál es las próximas, porque sé que hay más reuniones ahí en cartera, ¿no? Pues un poco cuál es lo inmediato, lo más inmediato que tenemos respecto al proyecto, y un poco dejar la puerta abierta para la próxima sesión, que ya seguramente la haremos en enero, una vez que pasen las fiestas de Navidad, pero que sin duda pues será igual de interesante que esta o más. Así que Belén. Muchas gracias, Manolo. Bueno, lo primero, agradecer a Carlos que haya organizado esta webinar y las anteriores también, a ti por dirigir y colaborar con nosotros y acompañarnos siempre, a Javier, que me ha encantado su intervención, que es un gran amigo y un gran compañero,
y a María Ángeles y a Carmen, que lo han hecho genial. Entonces, lo más inmediato de momento es que tenemos que a la población, como bien ha dicho Carmen. Ahora este mes, de aquí hasta finalizar Navidad, estamos centrados en que seamos muchas personas, jóvenes y adultos, en nuestra plataforma ciudadana. En las redes sociales tenemos el enlace, un formulario web a la plataforma ciudadana, y también nos vamos a dedicar a repartir impresos por los municipios para que la gente se apunte. Y en enero, pues, si todo va bien y puede ser, quisiéramos hacer una presentación de nuestro proyecto, porque aún no hemos hecho una presentación oficial del proyecto, y a ver si puede ser en Tíjola. Y en esa presentación nos gustaría invitar, pues, a los alcaldes de los 27 municipios que forman la Sierra de los Filabres. Perdón, así que eso. Es que se ha cortado un poco. No sé si has dicho fecha. No, porque lo tenemos en mente, pero pues tenemos que pedir permiso al ayuntamiento, ves cómo está la situación COVID, vamos a ver si se pudiera hacer. Y ya pues ponernos, una vez hecha esta, retomar de nuevo las conversaciones con los alcaldes de aquellos municipios que aún no se han unido al Parque Natural, y a ver si lo conseguimos. Ese sería un poco la planificación de aquí a junio, y más ideas que surgirán. Así que muchas gracias. Genial. Oye, no hemos preguntado, pero antes preguntábamos cuántos municipios, en la última tres sesiones preguntábamos siempre, ¿cuántos municipios hay ya unido aquí a la iniciativa? No lo hemos comentado. ¿Hay? ¿Perdón? 10. Hay 10. Los mismos. Bueno, es que finalizamos las conversaciones con ellos en junio. Uh-huh. Aún no la hemos retomado porque ahora nuestro principal objetivo es que seamos muchos. Entonces, uh-huh, tenemos que ser una gran masa de población para buscar el consenso que ha dicho Manolo antes. Uh-huh. Y claro, solo esta idea ya hemos tocado techo con todas las autoridades que tendrán que dar el visto bueno a que el Parque Natural sea una realidad, pero como bien nos dijeron el otro día en la reunión en la delegación del Gobierno, solo lo vamos a conseguir cuando seamos muchos ciudadanos, jóvenes, adultos, los que se lo pidamos a nuestros gobernantes, a nuestros alcaldes. Entonces, pues, ahora estamos volcados en ese objetivo, en conseguir ser muchos, en conseguir personalidades relevantes que apoyen nuestro proyecto, como David Valero, y en eso estamos. Buenísimo. Pues una hoja de ruta apasionante. Pues Carlos, si quieres, despides tú. Nada, muy bien. Pues simplemente deciros que nos vemos en la quinta sesión, que posiblemente sea en enero, a final de enero, o no, aquí así lo lanzo un poco también para que sigamos un poco final de enero, principio de febrero, para seguir en contacto, para ver cómo va todo, cómo va moviéndose todo, y con mucho interés por ver cómo funciona este evento de la peana, si al final todo va bien y la peana sigue ahí, porque yo a veces creo mucho en la colaboración, ciudadana y en la colectividad, ¿no? Y al final es buenísimo, ¿no?, esa iniciativa de oye, confiamos en al final en las instituciones, pero también pedimos ayuda, ¿no?, a la gente. Y bueno, es una pena de, yo no me canso de decirlo, una pena de más de 1300 años de antigüedad. Hay que lucharla, ¿no?, y hay que hacer que, como sea, que eso esté ahí. Así que muchas gracias Manolo, María Ángeles, Belén, Carmen y Javier por estar ahí, por seguir hoy a las 8 de la tarde, ¿no?, que hemos conectado a charlar un ratito. Nos vemos, seguimos también en la oficina haciendo más actividades, en la Casa del Cine físicamente, y por aquí pues la semana que viene también tenemos una cita online. Así que un abrazo muy grande y, lo dicho, pues nos vemos en la oficina. Saludos. Chao. Hasta pronto. Hasta luego. Venga. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.